Botón, o no. Javier por el segundo. Javier, al arco está. ¡Gol! Tiene dos. Río Negro 0, reina la firma del Gal. Qué calidad como le pegó Javier. Menos mal que yo no soy el arquero, porque me hubiera tirado. Igual que Bejarano, él intuyó lo mismo. No. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fue! Arquero para un lado, pelota para el otro. Arranca Javier Guayo, zurdo y... Llegó. Gol poderoso, gol de Medellín, gol. Gol. Carlos frente a... con tres en arco del Táchira. Va Reina, va. Reina. Gol. Qué calidad, Gol. Reina. De vuelta la pelota de Reina por la derecha. Delgado habilitado. Está el segundo. ¡Gol! Graterol no pudo. ¿Cuántas tuvo ya Caicedo, no? Ricaurte. Reina. Ricaurte. Los zurdos se encuentran. Ahora Ricaurte. Ahora Reina. Reina de zurda al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol! Reina. Hacen jugar al Dean. Son los directores de orquesta. Son los que se reparten el juego ofensivo. Es cierto, Táchira es un equipo inofensivo, si no, no pone la más mínima resistencia. Era de Jair Palacios, insistirá Javier, no llega por ahora Cadavid. La pelota al área, la pared, arriba Cadavid, Reina para ganarlo, arriba está. Es la figura del partido. Javier Reina, gran compromiso del zurdo, le marca el pase, le hace la seña a Garcés, que hizo un gran segundo tiempo. A diferencia de Monge, lo de Garcés fue gigante. Le cede una gran asistencia y la definición es buenísima. Entre las piernas de Martínez, que cumplió un gran partido, nadie se lo quita, era la figura hasta que llegó este hombre, Reina. Nadie le va a quitar el gran partido que hizo Martínez, tapando grandes pelotas. Pero la figura del compromiso. Se la lleva Larry Angulo. Allí va Angulo, no lo pueden frenar. ¡Reina! ¡Gol! ¡Gol! Pisa aún más a Libertad. Bueno, con el ingreso de Piris, los cambios tácticos, no corrigió nada Libertad. Lo dejan venir Angulo una vez más. Este chico ha manejado el mediocampo desde que se adelantó en la cancha. Porque cuando jugaba retrasado... erraba todos los pases y ahora es Reina el que hace gala de su magnífica zurda. Hay un intento de Piris cometiendo falta, igual Angulo llega a dar el pase. Piensa en creadores, en pasadores y les acosa alguno. ¡Mauricio Reina, qué golazo! Y les acosa alguno. ¡Mauricio! Cara, Edwin Mosquera, va la pelota atrás, administra Javier Reina, aguanta Monjes, Monjes por el suyo, Monjes, gol. Bueno, aquí toca la pelota en territorio ofensivo Javier Reina. El América va a jugar ante Pasto la próxima fecha en condición de local. Ataca el poderoso, pelota de gol para Leo, Castro por el empate, está. Pelota contra el palo, no llega Mera, vio Reina. El 1-0 para el Once Caldas. Pasaba al frente, faltando poco tiempo ya, 4 minutos de tiempo regular. Y Javier Reina, que tuvo un buen partido, marcaba el gol que sería suficiente para ganar, para sumar de a 3. No ganaba desde el año 2016, el Once Caldas en el Metropolitano. Le va a adelantar Javier. Toma carrera. Reina. ¡Al arco está! De Once Caldas 2. Pasto 0, Reina, un besito con la zurda, la firma del gol. La besito, el Valen. Ahí la, ya llega y corre normal. A lo Valentierra, ¿se acuerda? ¡Prepare! ¡Apunta!
Tito, lo dejó en el Javier. Javier con la zurda. Pierna Javier Reina, la punta a la derecha del arquero Londoño. Sí, señor. Viene Javier, preparen, apunten, fue. Se enfría un poco la jugada, llegando entonces Reina, escapa del primero, del segundo, el pase que le quedó, una atención que aquí está para liquidarlo. ¡Golazo! Juvenil Juan Camilo Moreno, que fue amonestado en el primer minuto con 20 segundos. Domina a Reina, encara a Reina, escapó Reina, que toca corto. La descarga otra vez para Reina, parecía falta de... El cambio de frente para el zurdo Reina. Se proyecta Juan Camilo Moreno. Otra vez para Reina. Conduce el zurdo. Jugó corto. Bobadilla, pelota para Reina. Allí domina Jaime Reina. Se va a proyectar el joven Juan Camilo Moreno. Viene para Larry Angulo, toca para Reina. Gira el zurdo, no estaba Juan Camilo Mosquera subido. Recibe Reina, otra vez para Larry Angulo. A partir de los 10 minutos empezó a hacer pie el Deportivo Independiente de Medellín. Y ahora es más disputado. Y Ferreira juega como lateral por la derecha, con mucha necesidad por momentos de pasar a integrar la línea de mediocampistas. Pero ejecuta Estupiñán, arriba Murillo, no pudo, le queda Reina, la adelanta demasiado, la puntea, levanta Garcés, sale el arquero. Juan Camilo Moreno dejándola para Javier Reina. Lleva el zurdo, toca para Larry Angulo. Escapa Larry Angulo, sigue con la pelota, toca para Reina. Apertura para Juan Camilo Moreno. Centro, centro, centro. Saca Osío, le queda Reina. Allí va Reina, otro centro. Llega para defender. Todas las condiciones al alcance de la mano, como es disponer de sus 11 futbolistas. Por eso le pide un poco más al DIM y no siempre ha respondido bien el conjunto colombiano. Lleva la pelota Larry Angulo, toca de primera Reina para la inserción de Juan Camilo Moreno. Reina. Allí va Dim nuevamente. Reina abre el juego para Gómez. Garcés, Reina. Amaga, escapa muy bien Reina. Colocar con la de palo. Se subo mano y responde de contra Reina. Ahora para el poderoso de la montaña. La pide Garcés, la pide Castro. Allí va Reina. Pelota para Garcés, va para Reina otra vez, pero cierra la puerta Villanueva. Sin embargo, llega Estupiñán, apertura para Didier Delgado, toca para Reina, saca Osío, otra vez Reina, entra en acción nuevamente Estupiñán, no look para Delgado, viene el centro, ¡gol Castro! ¡Gol! Otra vez Reina. El zurdo tocó para Larry, Larry atrás, le pega como viene, palo, el rebote. Los dos expulsados, nota Roberto y Celis. Pelota que domina Reina, 2-0, gana el poderoso de la montaña. Y Caracas además pierde a estos dos jugadores. Reina va, viene el centro pasado, de cabeza al arco, el rebote de Jorge Soto, vea usted. Sí, a Medellín, pero ya controla en Viga. Apurando a la carga el poderoso, viene Escalante. Atacan tres, defienden cuatro. La pelota de Escalante, ahora para Javier Reina. Y viene el centro. No soy. Reina, centro buscando Cadavid. El rebote está.
Envigado 0, el goleador, la firma del gol. Bueno, el cobro impecable como de costumbre de Javier Reina, la atención de un... El despeje era de Tegüe. La pelota en zona de rebote para Reina, bien, de Globito, la va sacando sobre Zapata, sobre Juan Manuel. Va Reina, va, se frena, viene perfiladito solo, solito y solo Escalante. Y puede ser, Escalante ingresa en el área, cara a cara, mano a mano con Báez, por aquí o por allá. De zurda está, la pelota fuera. A pasear al defensor que lo venía cerrando. Reina, va Javier, desde zona media Byron, buscando a Leo Castro. Atrás ahora para Juan Carlos Díaz. Llegará eyectado al ataque por la derecha Mena. El toque ahora con Díaz. Aquí está Reina. Tocando Javier, Jota. Mena, otra vez Reina. Desde zona media, impone condiciones el DIM. Mena, Reina, otra vez Luis Mena, quien jugará la pelota ahora con Tegüe. Limpia las Durán, la pierde con Díaz. Reina, le marca el pase Byron, le pega el arco, no, pelota fenomenal de gol ahora para que la venga a acomodar. Leo, está. Parque Estadio Sur, Medellín 3, qué pase el de Reina, Envigado 0, Castro, el goleador, la firma del gol. Bueno, brillante los dos, ¿no? Pero mucho más meritorio lo de Leo Castro, porque es que tenía la presión de... Díaz, se arma la salida de contraataque ahora para el poderoso, a través del 10, todas las pelotas al 10, pelota fenomenal ahora para Leo, Castro por el cuarto, sí, sí, viene el primero Escalante, sí, sí. Jaime Giraldo. Sigue Jaime, toque por dentro, administra Reina, se va Javier, 3 de la Equidad que lo custodian. Conduce el número 10, el talentoso, se viene entonces, salva una jugada clarísima, lo tuvo la Equidad, Samuel. Ya comienza el asedio asegurador que mostró un par de registros interesantes en esta última acción. Primero el juego directo buscando... Sin sufrir. Lo está forzando a lanzar o en su defecto a jugar... Algún pase peligroso para buscar a Reina, que por ahora tiene un aporte simplemente testimonial. Si juega tan adelantado como un media punta, va a tocar poco el balón. Por eso debe retroceder prácticamente a la primera línea de volantes para desde allí comenzar el a orquestar el ataque de su equipo. Viene Mauricio Cortés en el tercio medio ofensivo. Mauricio, frontal, pase para Reina. Estorbaba Inestrosa por allí, ya, igual ya. El balón fue al costado izquierdo. Giraldo. Reina, filtró bien en el área, Cortés va a corte. Toque interno. Salida de Estupiñán, compromiso para Byron. Le queda Reina y le ponen a correr ahora a Leonardo, que quería por dentro, pero se la tiraron afuera. Leonardo Castro, Valeo. Castro. Al área, Reina, puntazo. El arquero, qué reacción. Muy espigado, pero es una bola brava esta, porque va casi al pie. Reina. Viene en el amague Javier. Reina, el ex 11 Caldas de Manizales. Va tocando atrás para John Byron Garcés. Ah, no. Medellín tiene la pelota sobre el final de este primer tiempo, que parece va a terminar así. Aunque todo puede ocurrir. Reina, Byron Garcés. Sigue John. John Byron. El pase es de Reina. El toquecito de Larry Angulo. Se mueve a un lado y al otro. Lo va a en ese segundo tiempo. Juegan Santa Fe Medellín en la exclusiva pantalla de Win Sports Más. Prométanme que van a romper el Twitter, por favor, y todas las redes sociales. Numeral la Liga por Win. ¿Dónde están viendo el poderoso? Se para en tierra ajena. Reina, Reina se anima, sacude. Oh, oh. Ahí tenemos con la gente, con nuestras críticas, con todo. Un abrazo para ellos. El centro de Reina va al área, cabezazo. Que se va a la... Ya le digo, después de esta. Se va a buscar ahora Javier. Reina cambió de pierna, interesante. Pase interno, va para Monjes, Monjes, corre, que va. Salió ronzando Larry, viene Angulo. Numeral la Liga X-Wing, ya vemos los avatars de la gente. Las fotografías, taquito de Reina. Ahí está en el área, Angulo. Se lleva la... Este estadio se lo sabe de memoria. Allá hizo un gol en final. Atención, zurdazo de Reina al arco. Tenía veneno a la línea. Exactamente, el bote del balón es el que te marca la distancia. A ver, ataca Medellín. Reina, Reina, el arquero soltó Monjes. Oh. Arbitró nada, señoras y señores. Se salvó Santa Fe, Daniel Pérez. No, una muy buena jugada de Javier Reina. Ya lo decía Farid hace un rato de pe. Angulo en corto, Díaz. Siente venir a Kelvin. Abre para Reina, la controla el 10 con su habitual técnica excelsa. Viene ahora. Cami, pero creo que
fue ese partido que abrió prácticamente toda la lata. Ojo. De una vez, Dani. Atención, primero, el centro. Nuevo. Centro, cabezazo de Cadavid. El balón que pica Giraldo. Gracias, papá. A uno le desea lo mejor. Bolillo nos ha dado tanto. Bolillo, Maturana, Peláez, este Suárez. La verdad, los grandes técnicos. Rueda, Lara, gracias. De verdad que gracias por tanto, señores entrenadores. Una personota, hay que quererlos y agradecerles, muchachos. Ya bien, mal, al final, como sea. Hay que agradecerles. Reina, balón filtrado. Opa. Cuidado, esta parece buena, ¿eh? Atención, Escalante, pase de la vida. Reina remata a la final. Recupera entonces el poderoso Independiente Medellín. A ver qué aguanta Reina. Qué buen toque interno por dentro. Buena para Byron y ahora Delgado. Se suma en la conversación Mena. Corre Luis, corre Luis. La tiene Mena. Un puntacito a la pelota para que salga entonces Reina, que cruzó. Opa. Qué lindo pase por dentro. Buena jugada del Medellín. Byron. Muy bien. Este está 1-0. Faltó un montón, eso sí, en la pantalla de Win Sports. Juego en pared para Reina. El buen cierre de Álvaro Angulo. Hay falta, pito el árbitro. Y ganó Cadavid. Pase frontal. Byron Garcés, atención que mete freno y se viene entonces el poderoso con Reina. Reina sacude el arco, bien ubicado. Entra Giovanni Martínez, se va a ir Aldo en Águilas. Intenta ahora un tercer gol Águila Dorada, recupera la pelota el poderoso. Aquí domina, administra Reina. Sí. Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. De nuevo Byron, viene Garcés. El pase queda en Reina, que la pisa muy bien, con mucha técnica. Mete freno, lo obstruyen. Que pita. Volvemos a tener una semifinal de dos hinchadas y ciudades bien futboleras. Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga. Sabroso, ¿no? Mire cómo está eso. Dos ciudades muy futboleras. Sí. Atención, Medellín quiere descontar. Estos dos es mucho más protagonista. Es un jugador que hace rato lo vengo viendo, me parece buenísimo. Centro, cabezazo, el balón pica y se va a la fita. Iniciativa que deriva en la Angulo. Arriba en profundidad ahora con Reina. La aguanta Reina, lo apura la marca Michael Balanta. Le comete una infracción. John Pérez. Toca la pelota para Subero. Y puede ser, ¿por qué no? Subero al arco. Le muerden la pelota. Sin embargo, Angulo. El arquero Luis Vázquez. Excelente. Cuando viene Reina, va Javier, se frena Reina, el toque por el medio ahora con Mosquera, aparece eyectado al ataque Moreno. Recién ahora Reina, toca para Byron Garcés, limpia el camino Cadavid, en zona media, busca Reina, está solo contra el mundo Reina, limpia muy bien el pase y logra conectar ahora con Delgado. Delgado y la apertura ahora para Mena. Aquí está Javier Reina, a ver qué inventa el 10. La pelota buscando al área con Rosca y Veneno. Javier Reina, Larry al arco, salva al arquero Martínez. Aguantando, la va tocando atrás ahora. Muy bien para Javier Reina, el 10. Con la pausa y con el toque, zona media. Otra vez Javier Reina, balón frontal, va Mosquera, la viene pidiendo al pie, bien Byron. Y puede ser, viene Byron que limpia el camino, lo va tirando contra el área. Byron al arco, arriba. Se defiende muy bien. Aquí está Javier Reina con la posesión de pelota. Apertura de Reina, a la carga viene el poderoso de la montaña. Nuevamente el toque para Javier, por el medio Larry, por el medio Larry, el toque rasante, viene arriba por la victoria buscando competición para él. Decíamos, Martínez y Ferreira vienen tan derechos que Tacuara va al banco. Martínez paga con gol, erró uno, hizo otro más lindo. Libertad segundo, sigue en la copa. Gran gol de Adrián Martínez, 1-0, gana Libertad, está empatando Caracas en Buenos Aires contra el líder de este grupo, Boca, se fugó. Pelota que viene para Reina, toca al costado, atención, se viene Castro, juego para la sorpresa. Estupiñán, presionaba Cáceres, viene para Reina, la pide Larry Angulo, amaga Reina. Juega el pase cortico con Estupiñán. Otra vez con Reina. Tehué. Reina. Tocó Cadavid cortito para Pierre.
con Estupiñán, tocó para Reina. Pelota para Castro, va por el triunfo el Dima, ahora atención. Allí va Castro, va a definir él, siempre Castro. El arquero, tapa así. Un tiro de esquina, desde la izquierda. Domina Reina, quedaba en el piso Gómez, pelota para Larry Angulo. Estupiñán, Reina, foul. Infracción, lo hemos relatado en la Roma, a Iván Piris. Sí señor, en el calcho, allí va Piris. Trababa Reina. Levanta acá David, Reina. El toque corto con Estupiñán, apertura para Gómez. Reina. El toque corto, viene otra vez Estupiñán. ¡Golazo! Otro. El arquero de Boca, sí señor. Lo que vale. La posibilidad. Lo que vale ahora. Claro. Bueno, ahora. Las derrotas, ¿no? En el Atanasio Girardot. ¿Qué pelota puso Reina para el gol de Monge? ¡Gol! ¿Qué pase coloca Reina? 4 a 1, Monjes. Uno salió. Dos se quedaron. La defensa de Libertad se puso a tono con el mediocampo que no marca ningún pase. Reina que tiene una zurda mágica. Y el los primeros minutos le han costado varios resultados. Después a veces logra empatar, a veces... Cobra Javier Reina. La pelota al centro, el primer palo pasa de largo. La pelota le pegó. Así es, la generosidad de Ángelo para abrir los espacios con esta. Ojo, por encima la pelota de Javier Reina de pie. También Monjes. Levanta Reina, balón cerradito y atrás, David. Uy, esa pelota iba a levantar. Levanta la pelota con piernas zurdas de atrás, el cabezazo lo salvaron. Lo alcanza sí. en dos oportunidades. Claro. Claro, de Nacional. Sí. Y de Nacional. Ah, de Millonarios. De Nacional, así es. Y de Millonarios. Millonarios. Claro. Popovic, la tiene Javier Reina. La verdad, y no se perfila. Y no intuye lo que va a hacer John Vázquez para irse tirando para atrás y que no le y que no muestre esa ingenuidad, pero eso se aprende si se trabaja individualmente. Con Camilo está en línea. Muy bien. Sí. Eso. Pero despejamos la duda, profe, despejamos la duda. Sí, señor, quedó muy claro. Sí. Despejamos la duda, la tiene Javier Reina. Metiendo la pierna primero para la marca un hombre, venía. Y pendiente del árbitro ya, ojo, mire lo que perdieron y de atrás otra vez. David equivocándose. Cruzar otra vez Mosquera. Javier Reina mete un remate de pierna zurda, bien paradito estaba de atrás. El arquero se fue Johan Valencia, sí. Para darle paso de atrás a Branta, la pelota la tiene en el área. Ojo, Javier, viene la estirada de David González. Juan Felipe. Muy loco dar si gana el Deportivo Cali de figura David González. Puede costar en la salida, pero es que me parece que Giraldo es mucho más marcador que lateral. Ahí está Javier Reina, el pase del zurdo, toca la pelota, bien bonita la pared ahora con Leo. Viene Reina de zurda. Diego la va buscando el Latín. Siempre por la derecha, la iniciativa ahora hacia el jugador Javier Reina que la va tomando de zurda. Con su perfil y la apertura, juega finalmente de borde a borde a través de Byron. Garcés que se frena, viene levantando el centro, pivoteo de Monge, la busca con la de palo. Reina conectó por la derecha, ahora para Didier, ¡centro! Estupiñán por el primero, se la muerden a Estupiñán. Insiste Javier, va Reina, logra conectar con Leo. Castro al medio, sal. Le prometí a Eduardo Luis 5 emociones. 4-1, le metió Hoffenheim a Bayern. Un minuto más, van sumaron dos, un minuto más, la pelota larga, la busca el poderoso. Viene Byron, sí, 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 sí. Cerrando la frontera, Javier Reina, pelota filtrada contra el área. Mordía acá, Sierra. Insiste el Dim, insiste el poderoso a través de Reina, captura el rebote. Va de zurda tocando la pelota para Byron. Centro pasado, oh, a las manos. Con todo el fútbol, métete a Win Sports Más. El poderoso que lo quiere ganar a través de Javier Reina. Pase fenomenal o no, sí, pase. Pase arriba buscando a Didier del Mongil a las manos
del arquero Andrés Mosquera. El partido sigue ahí, parece que puede pasar. Independiente Medellín tiene que tratar de pegar rápido y a presionar arriba, a ver. Aquí la pelota la va sacando el jugador. No le pareció, mi estimado relator, estaba el profe Juan Carlos Osorio. Ahí está viendo fútbol, si ya está ahí es porque afortunadamente ya está recuperado. Recordemos que estuvo con... Viene Reina por el empate, Barrera, desvío, rebote y el pelotazo largo contra el área. Y está habilitado y puede ser Parra al medio por el... Viene Reina, Castillo, puño abierto, una monedita en el casino. Sin embargo, viene Reina, Javier, el centro de cabeza, largo, saca portida. En el fondo lo opera, insiste Javier Reina, limpia el camino, muy bien. Ana María, también hincha del Deportivo Pereira, un abrazo para ella. Ellas están muy pendientes. Y ahora le doy un dato que nos da José Martín Ripoll Guzmán. Juega la pelota Reina ahora con Ospina. Rápidamente los hombres del poderoso. Reina, otro centro de cabeza al arco. No. Anticipaba Stupiñán. Y...